Hola, bienvenidos a NKTube, empecemos. Todo comienza en la Universidad Estatal de Ohio. Es una antigua entidad pública ubicada en Athens, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Fundada en 1804, es la más antigua de ese estado. Tiene casi 20.000 estudiantes en su campus principal y entre sus exalumnos se cuentan algunas personalidades famosas, como el actor Richard Dean Anderson, protagonista de la serie de televisión de los años 80. MacGyver, Nanki Cartwright, la voz de doblaje de Bart Simpson, y el corredor y medallista olímpico Jesse Owens, reconocido en su época como el mejor y más reconocido atleta de la historia. Dentro del campus principal de la Universidad de Ohio, que tiene otras 5 sedes locales, se yergue el edificio Wilson Hall, construido en 1965 en honor a Hiram Roy Wilson y que actualmente sirve de residencia para los estudiantes del plantel. En ese inmueble, donde abundan las habitaciones individuales, dobles y triples, existe una habitación que no tiene moradores y que permanece estrictamente cerrada bajo 7 llaves desde hace décadas. Esa habitación es la habitación 428. La habitación de Marras, sindicada como uno de los lugares más embrujados y endemoniados de Estados Unidos, ha sido sede de una serie de inexplicables sucesos paranormales que comenzaron, supuestamente, tras la trágica muerte de una joven estudiante que realizó dentro de sus paredes un peligroso ceremonial de índole ocultista. Algunos hablan de que intentó contactar a los muertos y otros de que celebró un ritual de brujería, atrayendo al lugar supuestos espíritus malignos. Desde entonces, han sido decenas los testigos que afirman haber sido testigos de sorprendentes eventos sobrenaturales en el lugar, como objetos que salían disparados inexplicablemente, puertas que se abrían y cerraban solas, sombras oscuras que se paseaban por los rincones de la habitación y seguían a las personas que deambulaban por allí, además de un misterioso rostro que aparecía grabado en la madera de la puerta de la habitación, rostro que a pesar de que la puerta era cambiada en numerosas ocasiones, siempre volvía a aparecer. A algunos especialistas en temas ocultos, desde entonces, han deslizado la posibilidad de todos estos extraños sucesos estuvieran relacionados con la ubicación geográfica del edificio Wilson Hall, el cual estaría emplazado en el centro exacto de un pentagrama delimitado por 5 cementerios de la ciudad que se encuentran ubicados en sus alrededores. Otros, en tanto, atribuyen la alta concentración de energía negativa de la habitación 428 al hecho de que el edificio Wilson Hall habría sido construido supuestamente sobre un cementerio indígena o sobre el panteón del Instituto Mental de Athens. Si bien no se ha podido comprobar a cabalidad ambos hechos, sí es cierto que este edificio fue construido a pocos pasos del vetusto Hospital Mental Athens Lunatic Asylum, fundado en 1874 y que estuviera en funcionamiento hasta 1993. Las crónicas de la ciudad relatan que en este hospital mental, que albergaba en sus tétricos pabellones a veteranos de guerra, epilépticos y niños y mujeres con toda clase de discapacidades físicas y mentales, se practicaron todas las atrocidades que caracterizaron a la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del XX, vale decir, sesiones de electroshock, lobotomías, hidroterapias y el uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada. La leyenda cuenta que en el lugar todavía deambula el fantasma de Margaret Schilling, una mujer sordomuda de 53 años que era paciente del asilo y que en 1978 estuvo 6 semanas desaparecida, hasta que en enero de 1979 un empleado de la limpieza descubrió su cadáver desnudo y en un grave estado de descomposición en el ático del edificio. Curiosamente, el cadáver de esta mujer, tras ser levantado por la policía de Athens, dejó una macabra silueta impresa en el piso que todavía no ha podido ser borrada por ningún medio.
Aunque la mancha de su cadáver permanece a resguardo de los curiosos, no hay semana en que no traten de colarse en el edificio para observarla. Actualmente, el antiguo hospital mental y sus terrenos forman parte de la Universidad de Ohio, y el edificio cuenta con un auditorio, oficinas, aulas e, incluso, un pequeño museo de arte. Poco sí nos quedan ya del ambiente sórdido e inhumano que caracterizaba a este tipo de instituciones públicas. Pero como ya dije, en el suelo del ático, como si no hubiera pasado el tiempo, se puede observar hoy en día la mancha indeleble que dejó el cadáver de Margaret Sillin. En el momento de su muerte, Sillin tenía 53 años, estaba casada y, según un historiador local, tenía un hijo. El certificado de su muerte asegura que falleció por causas naturales, pero según expertos lo más probable es que muriera de frío, encerrada en una habitación de la que no lograba salir, sin poder gritar en busca de ayuda, dada su condición de sordomuda y, probablemente, drogada con algún fármaco psicótico como la clorpromacina, cuyo uso estaba muy extendido en aquella época. El caso de Sillin te hace pensar y preguntarnos por la suerte que corrieron muchos pacientes como ella en los manicomios. Y basta darse una vuelta por el lugar en el que vivió y murió esta mujer para hacerse una idea. Hay 5 cementerios en la propiedad en los que están enterrados cientos de personas que murieron en el centro. Y la mayoría están identificadas tan solo con un número. Es por eso que estudiosos en el tema paranormal creen que jamás descansarán en paz estas almas y rondarán todas esas áreas asustando a algún desprevenido. ¿Qué te pareció la historia? Si te gustó, dale like y compártelo, eso ayudaría mucho al canal. Desde ya les mando un gran saludo. Te invito a que veas mi galería de videos en esta plataforma, sé que son de tu agrado. Podrás encontrar distintas carpetas como animales, leyendas urbanas y mucho más. Te espero. Hasta pronto en Hecatur.